Estamos 30 días en esta en Villafranca. Vamos a charlar con Agustín Palomares Cañete, miembro de la Diputación por el Partido Popular y concejal del Ayuntamiento de Villafranca. Por eso estamos en Villafranca, en el Hotel Rocío, que nos ha cedido estas instalaciones maravillosamente. Agustín, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días y muchísimas gracias por llamarme, un placer. Inauguras esta fase, inauguras este proyecto, que es el proyecto de que los políticos se acerquéis un poquito más todavía de lo que hacéis a la gente a través de un medio distinto, un medio nuevo, y queremos que nos transmita tus sensaciones, sobre todo del Valle del Guadalquivir, pero en particular del Alto Guadalquivir. Nosotros vivimos aquí, queremos saber cosas de aquí. Tú has sido parte importante de la Diputación cuando has gobernado tu partido, y ahora sigue siendo parte importante, pero en la oposición. Cuéntanos un poco, lo primero, tu vivencia, porque tú naciste en el Valle. Sí, yo nací en Villafranca, sigo viviendo en Villafranca y espero morirme tarde, pero morirme en Villafranca. Lo más tarde posible, después en el siglo que viene. Que en Villafranca. Exactamente, en Villafranca. ¿Qué recuerdas del antiguo Valle, actual Valle? Yo creo que una persona muy joven realmente ha tenido que evolucionar mucho, o no ha evolucionado bien el problema del Valle del Guadalquivir, el Alto Guadalquivir en particular. Sí, bueno, yo en lo que respecta a mi pueblo, en lo que respecta a Villafranca sobre todo, pues Villafranca ha evolucionado muchísimo. La cercanía con Córdoba, tener la autovía de una manera tan cercana con nuestro municipio, el boom urbanístico, las posibilidades con empresas, pues han dado a Villafranca un dinamismo distinto en los últimos tiempos. Solo hemos podido vivir la gente que llevamos aquí viviendo, valga la redundancia, muchísimo tiempo, pero tú también, que llevas viviendo aquí desde los últimos años, también lo has vivido exactamente, de igual manera que yo. Yo considero que el Alto Guadalquivir es una zona muy dinámica de toda Córdoba, que es una zona con muchísimas posibilidades y que es una zona que todavía no ha dicho todo lo que tenía que decir en lo que respecta a economía, en lo que respecta a turismo, en lo que respecta a empleo y sobre todo en general en lo que respecta a posibilidades. Posibilidades ya no solo para la gente que vive en el Alto Guadalquivir, sino para todo aquel que quiere venir a vivir al Alto Guadalquivir y todo aquel que nos quiere visitar. Precisamente uno de los problemas que ve la gente para no venir aquí, a este municipio en particular, porque es el que más no une a los dos, pero en general todo lo que viene es las malas comunicaciones con la capital. Es decir, yo vivir aquí y trabajar en Córdoba es bastante complicado en general, me explico. Temas de trenes no existen, temas de autobuses complicadísimos. ¿Cómo ves esa historia? ¿Cómo habéis vivido esa historia? ¿Cómo desde antes tu cargo y actualmente en la oposición? ¿Esto va a tener arreglo alguna vez? Pues mira, con las comunicaciones la verdad que tenemos la gran suerte de tener la autovía. Si no fuese así ya sería el acabose. Pero realmente sí tenemos un problema, nosotros lo hemos puesto de manifiesto y ahí estamos todos los partidos unidos porque el servicio de autobuses, en concreto el de Villafranca, el que se está prestando, es deficiente, no es todo lo bueno que debería ser y los usuarios así nos lo han demandado, así se lo hemos hecho llegar a la empresa de autobuses y nosotros consideramos que eso tendría que estar resuelto ya, pero si no está resuelto aún, tendría que estar resuelto mañana como muy pero tarde, no se lo antes posible. Real de solución, ¿no? No se le ve un plazo real porque realmente tendría que haber voluntad, mucha voluntad por las partes y parece que no la hay, pero desgraciadamente eso tiene una solución muy sencilla y esas soluciones se le tiene que dar al usuario porque al final es, como tú bien has dicho antes, es el que lo sufre a diario, que tiene que coger el autobús y a trabajar o desplazarse a Córdoba todos los días por cuestiones sanitarias, por cuestiones de estudios, por diversas cuestiones, ir y volver todos los días a Córdoba y se le hace un suplicio. Por una carretera, como estamos diciendo, que es autovía y que estamos a 23 kilómetros de Córdoba. Otro problema que no debe ser tal, porque también tenemos ahí la infraestructura, porque cuando se habla de que se tiene un problema, pero claro, para acometer ese problema el desembolso es importante porque se tiene que crear primero la infraestructura, pues mira, ahí ya con la iglesia hemos topado, como se suele decir vulgarmente, pero claro, pero tenemos ahí una infraestructura como es la red de ferrocarril, que eso lleva ahí cercanía durante toda la vida, cercanía, que existió en su día hace muchísimo tiempo y que hoy en día pues parece que es una inquietud que vuelve a retomarse. Pero bueno, esto al fin y al cabo llevamos muchísimos años
con, como hemos dicho antes, con voluntad o aparente voluntad por parte de la Junta de Andalucía, que incluso hay periódicos en los cuales antiguos consejeros, año 2009, etcétera, etcétera, prometían que en esa legislatura el cercanía se iba a poner en marcha, pero no ha sido así. Yo considero que el cercanía es importantísimo para toda la línea que precisamente venimos a hablar, que es el Valle del Guadalquivir, desde Villa del Río hasta Palma del Río, y es cuestión al final de voluntad por parte de todos los alcaldes, que yo creo que ahí están todos los alcaldes de la mano. Alguien va a tener hecho una mano, exactamente. Estás hablando de la cercanía, Agustín. Perfecto. Obviamente yo entiendo que el problema no es tanto Diputación, no es tanto la labor del Ayuntamiento de Córdoba, que también está por esa historia, sino entiendo que Renfe. ¿Qué se le puede ofrecer a una institución, a una empresa como Renfe, para que, digamos, le atraiga tener esto? Yo he vivido durante un tiempo, viví en un sitio maravilloso, yo creo que cercano al paraíso, que es la Bahía de Cádiz, no sé si la conoces. Bien. Ahí el cercanía es la vida de esa zona. Claro, es decir, fundamental. Desde Cádiz, de Cádiz a Jerez, constantemente. Es a la puerta de Santa María, están viviendo todavía eso. Sí. ¿Por qué nosotros, Palma del Río, Villa del Río, no conseguimos algo parecido que sería la vida de todo el barrio? Pues es lo que no nos ¿Pero explicamos. ¿Qué podemos ofrecerle a Renfe? ¿No? ¿Qué le podemos ofrecer? Mira, ahí el problema que tenemos es que topan varias administraciones. Sí. La competencia de materia de transporte, el área metropolitana y todo, la tiene, vamos, la Junta de Andalucía. La tiene la autonomía no andalucía. Diputación no tiene, digamos, ninguna... Diputación no tiene, pero sí... Puede hablar, pero no puede hacer... Sí, pero Diputación, al igual que los ayuntamientos son parte activa y los más afectados en este sentido, son los que tienen que llevar esa guerra y son los que tienen que ir precisamente con esa hoja de ruta a Junta de Andalucía, a ADIF, al Gobierno de España, a la puerta que tengan que llamar para hacer esa reclamación. Porque al final, es lo que tú has dicho antes, va a ser la vida para estos pueblos. Porque el día a día, y ya no estamos hablando de la frecuencia que puedan tener los trenes, ya no estamos hablando de a lo mejor que está solventando un problema que tiene generado, como por ejemplo en Villafranca con el tema de las empresas de autobuses. Claro. Que estamos hablando de un medio limpio. Totalmente. Que es limpio para el medio ambiente. Estamos hablando que es un medio totalmente seguro, porque no es lo mismo ponerte en carretera con el flujo de vehículos que transitan por la autovía que ponerte en una red ferroviaria que solamente va a un tren. Estás solventando un problema con el tema del número de viajeros. Totalmente. Que tú en un tren puedes meter muchísimos miles y cientos de viajeros, exactamente. Y estás uniendo también, y está solventando un problema muy importante que hay, a nadie se le escapa, sobre todo a las personas que tengan que transitar por esa carretera, que es el problema también de un viajero que tenga que ir, imaginémonos, de Villa del Río hasta Palma del Río, y que se tenga que meter por la carretera de Villarrubia, que se tenga que meter por Almodóvar, por Posada, hasta llegar a Palma. Imaginémonos el tiempo, que era lo que yo iba, el tiempo que va a tardar un viajero desde Villa del Río hasta Palma del Río, en ese medio, cuento, a través del tren. Desde Villafranca a Villarrubia, te lo digo por temas familiares, son una hora en coche. Yeah, exactamente. Villafranca a Villarrubia. Villarrubia. Villa del Río, Palma del Río. Exactamente. Es una pena que podamos atravesar la provincia desde Pozo Blanco hasta Priego, casi una hora y media, y atravesar la provincia de Villa del Río, Palma del Río, estamos casi hablando de tres horas. Totalmente. Y es lo que antes estaba comentando, que si fuese decir, oye, es que tenemos que hacer la vía, es que tenemos que desembolsar millones y millones de euros. Pasa todos los días. Exactamente. Y bueno, yo creo que eso más pronto que tarde se va a solucionar porque ahí ya, a Diputación ha ido esta reclamación, claro. Que como tú muy bien has dicho antes, Diputación no tiene competencia en ese sentido, pero Diputación como institución supramunicipal tiene mucho que decir y apretar en ese sentido, exactamente. Y yo creo que más pronto que tarde eso se va a solventar, porque yo considero que es de recibo que los tiempos, este tiempo de atrás, pues a lo mejor no era el más idóneo para hacer ese tipo de reclamación, pero hoy en día ya se respiran otros aires, por suerte, y los pueblos necesitan precisamente ese dinamismo, porque ponemos en la punta del iceberg, ponemos arriba del todo, sobre todo en esta zona, la importancia del turismo. Y tener un medio como el tren, sobre todo, yo hablo por nuestro pueblo, yo hablo por Villafranca, de tener a 10 minutos la capital, o sea que cualquier persona que llega en AVE a Córdoba capital y quiere visitar cualquiera de los pueblos del Alto Guadalquivir, que tenga la facilidad de bajarse de un AVE y montarse en otro tren que es el cercanía para acudir a un pueblo. Quiero ver Montoro, que tiene una zona maravillosa histórica. Quiero ver Villafranca, que te resulta que tiene la zona del río más bonita. Correcto. de todo. Es que posiblemente la zona más bonita de todo Córdoba, sí. La zona del río de Villafranca no se puede ver.
tenemos el otro. Oye, incluso soy musulmán y quiero ir a Pedro Abad. A la mezquita, exactamente. Es decir, están digamos, los servicios, porque es verdad que durante un tiempo, gracias seguramente al gobierno, Diputación, Junta de Andalucía, a la suma de todo, las infraestructuras municipales de los pueblos no están mal. Es decir, oye, más o menos tenemos unos sitios donde ver teatro, donde ver cine, más o menos tenemos salones multiuso, unos campitos de deporte simpáticos. Es decir, ahí has tenido tú también mucho que ver con tu tiempo en Diputación, pero resulta que el aprovechamiento que se podía estar haciendo no se está haciendo. Sí, claro. Entonces, eso entiendo que llega a la siguiente pregunta. ¿El turismo del valle no existe? ¿Qué vamos a hacer, Agustín? Es verdad que seguro que el primer problema, tú lo acabas de decir, es para ese valle montemos la gente. Pero es que, ¿qué propuesta estamos haciendo para que venga la gente? Sí, exactamente. Hay mucha gente que está vinculada de manera directa al turismo y que se han creado empresas turísticas en todo el Alto Guadalquivir. Pero sí es verdad que no terminan de despegar, que no terminan precisamente de aprovechar los recursos, que al fin y al cabo lo que tenemos, que el bien más preciado que tenemos son los recursos que tenemos en el Alto Guadalquivir. Exactamente. Y tú muy bien lo has dicho. Nosotros podemos venderlo, podemos ponerlo de manifiesto, pero sobre todo tenemos que facilitar el acceso a esos recursos. Hoy en día el panorama turístico es muy distinto al de hace algunos años, pero sí es verdad que para el potencial que tenemos, con los recursos que tenemos, hay mucho camino por recorrer y hay mucho que ofrecer al visitante o a la persona que se quiera interesar por, como tú bien has dicho antes, oye, ¿qué hay en Villafranca? Oye, ¿qué hay en Montoro? Oye, ¿qué tenemos en Villa de Río? Pues mira, tenemos muchísimas cosas que ofrecer al visitante, que ofrecerle a la gente que venga a Córdoba, que muchas veces, y eso lo sabe la gente de Córdoba perfectamente, Córdoba tiene menos que ofrecer que los pueblos, porque los pueblos, como tú bien has dicho, tienen unos equipamientos hoy en día, hombre, son deficitarios en algunos aspectos de forma puntual en algunos sitios, pero de alguna manera, pero exactamente, y no solo eso, sino que bueno, que a la hora de facilitar el acceso a esos equipamientos, en los municipios es muchísimo más fácil que en la capital. En la capital topas con la burocracia, es mucho más farragoso que en los pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos lo que pretenden es eso, darle dinamismo, darle uso exactamente y darle actividad al bien que tiene. Y yo considero que hay muchísimo que hacer por el turismo, tú lo has dicho, todo lo que se haga por el turismo y cada granito de arena, porque esto no consiste en que una persona pelee. Esto consiste en que muchas personas, y ya no depende tampoco de los ayuntamientos, depende también de las empresas, tanto de aventura como de las empresas que también se creen empresas vinculadas al visitante, vinculada al turismo. Bueno, en Villafranca tenemos muchísimas, por suerte, porque tenemos, bueno, desde la pista de vuelo, tenemos la pista de kart, tenemos la acuasierra, tenemos un emblema del turismo, tenemos el parque periurbano de Fuente Agria, tenemos muchísimo para el turismo, pero ¿consideramos que eso se está explotando lo que se puede explotar? Pues no, está claro. Te haría una pregunta. Dices tú que tú no le quieres culpar posiblemente municipio, yo lo quiero verlo del otro punto de vista. En gran medida, los municipios del Valle, en la zona norte, y te hablo de la zona norte, en este caso la nuestra, el Alto Guadalquivir, que no tiene nada que ver con la zona sur. En la zona sur se están haciendo continuamente eventos nuevos, actividades nuevas. Los ayuntamientos están por la labor de hacerlo. Sí. Aquí te vienes y presentas proyectos nuevos y casi me vomita tu casa. Sí, te vas no, a hacer mi caso. Tiene porque mucha estamos razón. En la... El Ancien Régime lo tenemos en la zona norte y la modernidad, ya la revolución francesa ha llegado a la zona sur. Es así de curioso, pero en la realidad. Entonces, ¿no será un poco culpa también de estos ayuntamientos? Te hago la pregunta, miembro de la Diputación y concejal de un ayuntamiento, de que no quieren ver las nuevas cosas. Es decir, había actividades nuevas en el Calco que incluso han desaparecido. Y nos estamos quedando con las antiguas, que oye, que son maravillosas, pero de eso no han venido nunca los turistas. Sí. Habrá que traer cosas nuevas. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, lo veo muy muy sencillo. Estoy totalmente de acuerdo contigo que y antes lo hemos estado hablando fuera de cámara, y es verdad que hay muchísimo por hacer, pero que esto es al final voluntad y al final, como se suele decir, esto es al final que el político de turno lo vea. Y la capacidad que tenga ese político de apostar y de confiar también, porque es importante, porque, bueno, tú has hecho mención a nuestra etapa de gobierno en la Diputación, cuando yo era diputado de Juventud y Deportes, ¿no? Yo cuando llegué a la Diputación, en plan Deportes, vamos a ponerlo de manifiesto, pues que viene a colación de la pregunta,
yo tenía conocimiento de muchos deportes, pero también tenía desconocimiento de muchísimos deportes que se hacían en la provincia de Córdoba, claro. Pero claro, en la zona del Alto Guadalquivir, pues no se conocían. Claro. Hablamos, por ejemplo, que digo, de balonmano en el Alto Guadalquivir, claro, no existe. Tenis de mesa se toca muy poquito, pero a nivel de club se toca nada. Bueno, o sea, básicamente lo que se toca es fútbol, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí se toca fútbol, muy poquito baloncesto, natación también es importante, pero bueno, a lo que voy, si yo como responsable del área de deporte, yo solamente veo y me focalizo lo que conozco, porque yo considero que es lo mejor del mundo y de ahí no nos podemos salir, pues muy mal lo hubiésemos llevado. Un político tiene que tener altura de mira, un político tiene que tener visión, y si no la tiene, porque no la tenga, porque bueno, pues en la vida no haya tenido otro medio, sí, haya tenido otras posibilidades de tener otra visión de las cosas, que la busque. Porque hoy en día no estamos viviendo los tiempos de hace 20 años. Hoy en día existen redes sociales. Hoy en día está todo en redes sociales. Yo, lo que hace... Yo más que redes sociales te diría una cosa previo. Yo lo mismo entiendo que incluso para algunos políticos es complicado el uso de las redes sociales. Vale, me voy a venir a la gran madre. Internet. Sí, por favor, también. Métese en YouTube también. Y mire lo que se está haciendo. Exactamente. Yo no quiero que usted esté en la última modernidad de Chávez a través de redes sociales lo que piensan los chavales de su cuadro. Entiendo que salvo que tenga un buen personaje que se dedica a eso, no es fácil para determinados políticos. No es fácil. Lo admito. Incluso puede ser que para gente de una determinada edad como la mía, un 50 y tanto, es complicado. No lo voy a absolutamente porque... Para ti no lo es, está claro. El tema. Pero existe YouTube. Si es un niño como mi sobrino de 7 y 8 y 9 y 10 años, ven YouTube, yo creo que un político... Lo manejan perfectamente. Entonces, ponga deportes Alto Guadalquivir, tú lo estás diciendo, pero ponga deportes Alto Guadalquivir, pero ponga, por favor, deporte del Maestrazgo. Y vea lo que se está haciendo. Todo. Es a lo que iba, José. Vamos a ver, cuando uno no lo ve o cuando uno no lo sabe y una persona te llega con un proyecto ilusionante, que cuando una persona te presenta un proyecto ya elaborado, con un estudio, con una memoria, sabiendo lo que va a hacer, que nadie hoy en día se mete en un charco a ver lo que sale. Exactamente. Para una persona que no haya visto, que no confíe o que tenga reticencia en ese sentido... Que hoy en día, cuando digo redes sociales, digo también Internet, que hoy en día tenemos esa herramienta y sabes perfectamente qué se está haciendo en otros municipios. Y esa experiencia que se adquiere en otros municipios, que cuesta muy poco levantar el teléfono y llamar al alcalde de Peñarroya, a la alcaldesa de Priego, a tu compañero de partido y decirle, oye, mira, me he enterado que habéis hecho esto y esto ha tenido una repercusión. Oye, explícame a mí cómo ha hecho esto, por dónde va, más o menos qué números se manejan, porque es lo importante. ¿Qué me trae? Exactamente. ¿Qué me aporta? Y eso es importantísimo. Porque si uno... Pero uno tiene... Yo considero que un político tiene que tener confianza en la gente, total, tiene que tener confianza, y al final tiene que apostar también por lo que uno cree. Pero sobre todo apostar, porque el día de mañana va a ser... Hoy en día estamos aquí, la legislatura dura 4 años, y al final, si tú tienes la suerte... Bueno, hay algunas que duran menos. Bueno, también hay algunas que duran más, y algunas que duran más, porque el actual del gobierno de España no sabemos cuándo va a acabar. Lo podemos plantear de dos maneras, el actual. O ha durado muchísimo, o ha durado poco. Exactamente. Pero la cuestión, José, que estamos hablando es que realmente si uno hace lo que uno cree y apuesta, cuando termina su ciclo político, cuando termina sus 4 años, uno puede decir, mira, pues yo al final aposté, yo al final hice y yo al final no me quedé en trinchera a verla venir. Y desgraciadamente, que es a lo que voy, con esto termino, desgraciadamente muchas veces uno tiene la sensación, y no te hablo de uno como político, te hablo de uno como ciudadano, porque se puede palpar en la calle. Parece que los años pasan y en muchos sentidos es un copia y pega del calendario. Totalmente. Que llega el inicio de año con el 1 de enero y hasta que llega el 31 de diciembre es exactamente lo mismo lo que se hace en todos los pueblos. Eso es un problema porque al final, y también lo hemos estado hablando, uno se tiene que diferenciar, uno tiene que apostar, uno tiene que arriesgar y al final que sea para sus vecinos, para el enriquecimiento, para la generación de riqueza de sus pueblos. Totalmente. Pero eso tiene que ser a través de una apuesta. Y si no hay apuesta y si no hay voluntad, pues desgraciadamente, aunque te pusiesen los medios de comunicación al servicio, exactamente. Porque también es verdad una cosa, que el turista va al sitio que realmente le merece la pena. El turista no va, exactamente, el turista no va a perder el tiempo a un municipio porque vaya a haber una actividad que no le genere nada. Le cuesta el dinero, exactamente. Decimos, vente, si yo me quiero traer al turismo italiano, me quiero traer al turismo del País Vasco, me da exactamente igual uno que otro,
ese turismo le va a costar un desplazamiento, le va a costar, tendré que ofrecerle cosas interesantes. Nosotros tenemos aquí una cosa, que es el siguiente paso que quería hablar contigo. Tenemos Sierra Morena. Tenemos posiblemente uno de los sitios más bonitos del mundo. Sí. Pero uno de los sitios más bonitos del mundo que además podría estar generando económicamente también mucho dinero. Mm. Y tenemos la parte complicada del turismo. Nos consta que hay muchísimas casas rurales en toda la zona. Sí. Pero desgraciadamente esas casas rurales no pueden estar oficialmente dadas de alta. ¿Cómo se podrá solucionar eso? Porque es verdad que la inversión que les cuesta a cada casa rural para lo que tienen es difícil. ¿Cómo crees que se podría solucionar eso? ¿Cómo os planteáis en Diputación o en el Partido Popular? ¿Os podéis plantear una solución para ese tipo de cosas? Pues mira, es un asunto, José, que yo desconozco, pero sí es verdad que es importantísimo porque, bueno, a nadie se le escapa que el problema que tiene ya no la provincia, sino la propia capital, no es el número de visitantes, sino el número de pernoctaciones. Y en Córdoba capital tenemos un problema añadido, que también mi experiencia como diputado me lo da, porque eventos deportivos, cuando se tiene que desplazar mucha gente y tiene que dormir mucha gente en la capital. Exactamente, pero ¿qué es lo que hemos estado hablando antes? Que detrás de un evento, sea deportivo o sea del que sea, al final aquí esto genera muchísimo dinero y revierte muchísimo, porque el que viene a un evento deportivo y le da tiempo solamente en Córdoba a ver el Alcázar, pues se queda con ganas de volver. Para ver la mezquita, para ver la judería, para ver lo que tenga que ver. Hombre, Medina Zara, no te olvides, por favor. Medina Zara, exactamente. Para mí una espinita, que resulta que todos los visitantes que vienen a Córdoba, la mitad... ¿Hablan de la mezquita? Sí, pero nadie conoce Medina Zara. Y nadie conoce Medina Zara. Lo más importante del mundo andalusí es Medina Zara. Sí, totalmente. Y está por explotar, ¿eh? Que tenemos... Fíjate tú, sí, además que yo creo que es espectacular. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo por parte de la Junta del Gobierno de España, Diputación y el Ayuntamiento, que es un esfuerzo bestial, porque aquello cuesta un dinero mantener y tira para adelante. Pero es que después no lo vendemos. Sí, cierto. Vamos a trabajar con ese. Entonces, totalmente. Tú decías, hay que ofrecerle cosas, hay que trabajar con cosas... ¿Cómo las arreglamos? Pero esa pernoctación. Pero lo importante... Exactamente, a eso voy, José. Lo importante es... ver el déficit que hay precisamente de plazas hoteleras, sino de sitios donde pernoctar. Ya no hablo de los municipios, ya hablo, y fíjate, ya estamos en un hotel, estamos en el Hotel Rocío, exactamente, y fíjate de lo que estamos hablando. Pero yo te hablo de la capital, de la experiencia que iría te hablaba como diputado de deporte, que llegaban a Córdoba y ya no solo es el poco número de plazas hoteleras, sino era el precio de esas plazas hoteleras. Y claro, y tú ahí has dado en la clave. O sea, vamos a ver, si hay pocas plazas hoteleras, pues claro, los que gestionan, los gerentes de los hoteles, no son torpes, y el control de las plazas, exactamente. Los gerentes de esos hoteles, pues claro, pues al final es un nicho que lo tienen totalmente copado, que lo tienen totalmente controlado, y ellos al final son los que ponen los precios. Sí. Y en muchos sentidos son precios abusivos, y entonces, claro, la administración, la institución está luchando por generar riqueza, por traer actividad, y por otro lado te topas con que las plazas de hotel, porque desgraciadamente, como tú bien has dicho ya a la pregunta, no ha habido facilidad para crear complejos rurales, para facilitar casas rurales, porque aquí hay, y sobre todo en los pueblos, hay muchísimas casas y muchísimos cortijos, exactamente. Pero es, y yo diría, es un desconocimiento total el que tiene el propietario de un cortijo y mucha gente que se dedica al turismo. Ya el desconocimiento y ya las trabas burocráticas que se establecen para eso, para dar de alta un cortijo, para dar de alta una casa antigua, grande, en la cual puedas albergar exactamente a cualquier visitante y ofrecerla. Pero eso es algo que es voluntad, eso es voluntad política, eso no es... Exactamente, porque al final son solucionar exactamente, unos costes. Exactamente. Es decir, aquí estamos en un sitio maravilloso, bien, dices tú, el Hotel Rocío, que nos ha cedido este espacio tan maravilloso, y esto es que... Para una casa casi de tres habitaciones hacen falta los mismos peleos que para un hotel de estas características. Sí, 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 sí. Y dices tú, mira tú. Claro. Es distinto. Correcto. Está abierto todos los días. No tiene nada que ver. Comida, exactamente, da comida, ellos. Tiene otro, claro, tiene otro nicho de negocio. Un fin de semana eso. Habitualmente. No, y aparte de ser un fin de semana, solamente está reservando
una cama para dormir, bueno, sí, una cama, el armario, la habitación, que es lo que tú estás diciendo, que un hotel te puede ofrecer la comida, lo puede explotar para comida, para cafetería, para todos los servicios. Pero un hospedaje rural no es así. Un hospedaje rural es lo comido por los servicios, exactamente, yo te pago por venir a dormir aquí y me voy a mi casa. Y ahora voy, usted lo que quiere es la cocina, y yo considero que eso es importantísimo para el turismo. Y el problema es que tenemos la misma inversión en un lado. Entonces, eso podría ser una fórmula más de desarrollo económico en una zona donde tú sabes que la industria también anda poco. Vamos a hablar del mundo de la industria. Sí. Tampoco vamos a tener industria en el Alto Guadalquivir, que hay algunas, sí. Obviamente no estamos diciendo nada. De hecho, este municipio en particular tiene un buen parque de empresas, pero no hay una industria que tire, salvo el mundo del aceite. Sí. Vamos a poder tirar, y vuelvo a repetir, con una Sierra Morena, con un parque nacional como Cardeña, donde hay empresas, en este caso dos empresas montoreñas, una de carne y otra de la miel, que tienen ya del parque. ¿Conseguiremos que eso sea algo que llame la atención para hacernos diferenciados? Como tú quieres, como antes decías, que también en la industria había que diferenciarse. Es decir, sí. ¿Qué puede ofrecer de productos ecológicos? De todo ese tipo de cosas, ¿qué podría ofrecer nuestro valle? ¿Qué podría ofrecer el Alto Guadalquivir para empezar a ser distinto? Porque una cosa, si lo están haciendo otra vez en el sur, es decir, están trabajando en esa línea. Sí, en esa línea. Es que al final es a lo que antes hemos estado hablando. Al final, que las personas lo vean y no se topen con las trabas burocráticas que no le permite precisamente ser ágil a la hora de generar empleo, que es lo que uno quiere, sobre todo con un tema de producto ecológico. Producto ecológico, a poco que arrasca un poquito, a poco que uno se informe de lo que está generando precisamente el producto ecológico, ya no en la sociedad española, que es menos, ¿no? Pero fuera, exportando, hay muchísimas empresas que están, y empresas cordobesas, que están exportando fuera de producto ecológico. Aquí, por ejemplo, en el Alto Guadalquivir, por ponernos un ejemplo, tenemos, y tú lo has dicho bien, el tema de la miel. Hay el tema de la miel ya no solo en Villafranca, sino en todo el Alto Guadalquivir. En Montoro es importantísimo el tema de la miel, con Lorenzo, exactamente. El tema de la carne en Montoro, además que hace poquito le dieron un premio en AGE a esta empresa, y además tuve yo la suerte de poder estar ahí en la entrega de esos premios. Pero en ese sentido, la industria... no hemos vivido, a nadie se le escapa, no hemos vivido los mejores momentos en los últimos años, está claro, se estaban cerrando más empresas que se abrieron. Te quiero decir, tienes razón, es verdad que hemos tenido una época porque la crisis no ha sido nuestra, ha sido la crisis mundial, pero es que tampoco había antes nada, es decir, lo que hay ahora son los mismos que estaban antes. Sí, por supuesto. Yo creo que el Alto Guadalquivir, por desgracia o por suerte, tampoco ha caído tanta gente, porque es que tampoco había tanto. Sí, pero José, yo creo que hay mucho nicho de negocio. Muchísimo. Y de posibilidad, pero que se ha abierto gracias a esta crisis también, ¿eh? Y hay muchas empresas, pequeños autónomos, que precisamente se han tenido que reinventar. Son personas que, desgraciadamente, pues a lo mejor han quedado en el paro porque trabajaban en una cadena de transformación, en una cadena de fabricación, se ven en el paro, son padres de familia, tienen que darle a comer a su hijo, que pagar su hipoteca, y se tienen que reinventar. Y al final son personas, bueno, que yo considero que son pocas, porque, bueno, claro, tienes que tener una lucidez mental y lo tienes que ver, y aparte tienes que tener un poquito de capital para poder emprender, exactamente, una capacidad económica. Pero yo creo que hay mucha gente en el Alto Guadalquivir, en Córdoba, por supuesto, ¿no? Porque hay gente en el Alto Guadalquivir que ha sabido reinventarse, que ha sabido, pues, bueno, sacar de un problema, sacar una virtud y sacar una posibilidad de mantenerse a flote y de tirar para adelante. Y hay empresas que hoy en día están generando incluso empleo, empresas que se crearon y que empezaron a surgir en la época de crisis. Pero a la pregunta que tú me dices, vamos al tema de industria. En todos los pueblos del Alto Guadalquivir, prácticamente, por suerte, hay un buen parque de polígonos industriales. Cuando llegó el espacio lo tenemos. Exactamente. Eso es. Lo importante es que tenemos el espacio. ¿Por qué tenemos el espacio? Porque, bueno, la época que se vivió anterior fue una época bastante importante. La gente vio la posibilidad de tener un buen negocio. Personas que, bueno, que en su día pues estaban trabajando para un tercero, para otra persona, por cuenta ajena, pues vieron la posibilidad de emprender su negocio
y emprendieron su negocio y la posibilidad de crear una empresa. Eso puso en carga, puso de manifiesto a todos los alcaldes y, bueno, y aquí, bueno, a una punta de lanza, puso de manifiesto el tener, poder tener disponibilidad de terreno, sí, para que la gente pusiera, sí, su negocio. Aquí en Villafranca también es distinto porque la cercanía con la capital hacía que los precios fuesen totalmente distintos, no, entre uno y otro, y hubo muchas empresas que precisamente apostaron, sí, por Villafranca, por la cercanía. Hablamos, por ejemplo, de, por ponerte ejemplo, de Capuchino, que se vino de la capital aquí, luego también estaba Festina ahí que se iba a venir, que al final no se concretó, pero bueno, la cuestión está que lo importante era tener el espacio. El problema está que, claro, que llega el momento cuando tú tienes el espacio, cuando se empieza a generar riqueza, claro, que esto se viene abajo como un castillo de naipes, pues tienes un problema. Ahora, ¿qué hay que hacer y qué se está haciendo? Pues está claro que el que tiene que crear empleo, el que tiene que crear riqueza, no son los ayuntamientos, son los empresarios. Y los que están sosteniendo toda, y los que han sostenido toda esta situación, han sido los autónomos. Pero también que, no, también que le echen una mano a los empresarios, me refiero, exacto, a los municipios o la diputación que corresponde. Sobre todo, hay uno que te has dicho antes, el papeleo. ¿Por qué hacen falta El otro día leí yo un informe de los papeles que hacen falta en España y los papeles que hacen falta en Estados Unidos. Sí. Y yo entiendo que los Estados Unidos sean la primera potencia. Sí, es normal, pero ya no. Pero yo, es que es fácil. Pero es que José, por el tiempo que yo puedo tardar en haber montado una empresa, me ha montado 5 empresas. Pero yo ya no me voy a Estados Unidos. Solamente hay que Europa irse. Igual. Pero solamente hay que irse a la autonomía. No es lo mismo el tema burocrático que se establece por parte de Andalucía que por parte de otras regiones, ¿no? Gobierne quien gobierne. No vamos a echar la culpa a nadie, porque seguramente en algunas comunidades que gobierne el Partido Popular a lo mejor también es más farragoso que en otras. Exactamente, no voy por partido político, voy por autonomía. Y la cuestión está que, claro, que en ese sentido yo creo que el Gobierno de España, bueno, y los datos ahí están, ¿no? Yo creo que se ha hecho un buen trabajo, que hay mucho por hacer. No, mucho, ¿no? Muchísimo hay por hacer. Muchísimo por hacer. Sí, no, pero ya no voy a que se ha quitado mucho paro, sino que se ha puesto cordura y que se ha puesto sentido común. Algo que había antes, que bueno, que una persona, como tú bien dices, para emprender un pequeño negocio, cualquier tipo de negocio, que no estamos hablando de una empresa, que pues, muchas veces se habla de empresario y parece que estamos hablando de Amancio Ortega, parece que estamos hablando de grandes empresarios. No. Creo que a todos les gustaría ser Amancio Ortega, sí, pero no sé por qué. No, la cuestión está que cuando hablamos de empresarios, hablamos de cualquier persona que genere riqueza y que genere solamente un puesto de trabajo, pues ya esa persona es empresario. Pero ¿qué es a lo que voy? Que no es lógico que cualquier persona que quiera emprender un puesto de chuchería, una pequeña panadería, venta de pan, de punto de pan caliente. Los mismos papeles que el Corte Inglés. Pero bueno, pero eso no puede ser. Y eso se solventó gracias al sentido común y gracias a lo que se estaba viviendo. Sí, y bueno, y hoy en día no es el tema burocrático que se estaba viviendo antes, no es el que se tiene ahora. Pero aún así, Queda muchísimo por hacer y queda, como tú bien has dicho, el apoyo al empresario, el apoyo al emprendedor, el apoyo al autónomo. Eso es fundamental, porque al final, si él de facilidades, él continúa. Te pido a consulta, Agustín, no sí. El partido incluso. El tema de los autónomos. Que para mí creo que exactamente porque mi padre es autónomo y lo conozco desde entonces. Partidos políticos dicen, pasa en otros países de Europa, que hasta que no se llegue a un mínimo de ingresos que no se pague, o que se pague una mínima cantidad. ¿Cómo se le puede pedir a alguien que no gana dinero todavía 350 euros de mensual? Sí, bueno. ¿Es una lastra bestial? Sí. Vamos. Se puede decir, hombre, es que existe total. Después la picaresca de que tú no pagues los impuestos, pero ahí tienes inspectores. También no puede. Y tú lo has dicho, tienes la picaresca. Usted no me puede a mí penalizar con 350 de arranque porque sí. Soy pañala pícaro, ¿no? ¿Eso cómo se puede hacer? Es mucho más grave, José, cuando se genera esta situación de crisis, pues bueno, había muchísimos autónomos con millones y millones de euros pendientes de cobro por parte de la administración. Bueno, no, pero es a colación de lo que dice. ¿Por qué un autónomo, por qué un empresario tiene que pagar el IVA de una factura que todavía ni ha cobrado? Y tardaba años en cobrarlo. O no lo cobraba, exactamente, pero y más grave todavía. O sea, un empresario, un pequeño autónomo, que tenía que seguir suministrándole a aquel que le debía factura atrasada, porque sabía que si no seguía suministrándole, al final no iba a cobrar ni la factura atrasada. Porque tú no suministro con el ayuntamiento. Exactamente. O sea, tú no me pagas, yo te tengo que seguir suministrando, porque si no incumplo, me puede caer. Exactamente. Pero bueno, yo creo que en tema de autónomos hay mucho recorrido. Yo creo que se ha hecho mucho, se ha avanzado muchísimo, sobre todo en la cuota de autónomos, pero yo creo que lo que puso un antes y un después, y es en referencia a lo que, como he empezado diciendo,
fue el tema de pago de facturas a proveedores por parte. Eso ha sido vital. Eso fue vital para que muchísimos autónomos, muchísimas empresas no cerraran, porque al final, exactamente, porque desgraciadamente el autónomo no quiere el dinero para comprarse un chalet, no quiere el dinero para comprarse un Mercedes. Pero aunque lo quisiera, claro, es su dinero, pero no era ese el momento, o sea, no era que tuviera dinero de sobra y ahora quiero y sobre todo pagarle a los trabajadores, porque al final, y los trabajadores están ahí trabajando para cobrar, porque al final, pues, contra, es un padre de familia, como antes hemos estado hablando, que tiene que pagar su hipoteca. Yo tengo mucha relación por motivos profesionales con la gente del Centro Histórico Patrimonio de la Humanidad. Uh-huh. Ellos son, que la gente no lo sepa, es la mayor empresa que existe en Córdoba, de trabajadores, más de 3.000 y pico de trabajadores. Uh-huh. En ese cúmulo de eso. Sí, de empresa. Bueno, pues eso ha tenido el problema de la crisis, con el tema de la crisis del turismo, sí. No sé qué, no sé cuánto. Y lo que estamos hablando, paga autónomo, uh-huh, paga hipoteca, sí, paga no sé qué, paga empleado. Sí. Y ahí hay 3.000 y pico de empleados. ¿Por qué no se le han dado soluciones? Afortunadamente todos vamos saliendo de una crisis, uh-huh, pero yo creo que también los gobiernos en general, uh-huh, volvemos a no repetir, tienen un partido en particular, sino los gobiernos en general, no se acuerdan en esos momentos, sino dicen, no, hay que ingresar más en las arcas. Dejen unos dígitos de ingresar en las arcas, déjenme que ingresen en las mías, ¿no? Si el problema... Me estás arreglando la mitad del tema, y lo has dicho bien, Agustín, me estás arreglando la mitad del tema, que es que ya cobro la factura. Sí. En ciertos sitios, todavía falta mucho camino, y tú lo has dicho bien. Es verdad que sigue el gobierno de España, la comunidad, de toda la historia, oye, se están dando esos ingresos a la medida posible. Parece ser que algún ayuntamiento todavía se olvida de que ese dinero que están ingresando va a pagar facturas para pagar facturas. Es para pagar facturas, exactamente. Sí. Vamos. De este tema podríamos estar hablando muchísimo tiempo, porque bueno, también es verdad que y con esto ya zanjo ese tema, también es verdad que bueno, que el gobierno dijo, deme usted todas las facturas que tiene pendiente ayuntamiento, que yo le voy a adelantar el dinero para pagar esas facturas. Y bueno, esos ayuntamientos sí adelantaron esas facturas y se le puso el órdago a los ayuntamientos que usted tiene que pagar en 20 días, que usted tiene que pagar en 30 días, que es su obligación, y el gobierno va a estar ahí vigilante de que eso es así. Totalmente. Y ahí ya, bueno, desgraciadamente ya vemos noticias, no te puedo concretar ayuntamiento, pero ya se ven noticias por ahí de que hay algunos ayuntamientos que no pagan. Ayuntamientos que todavía tienen, que ahora, desde ese momento en el cual pagaron todas las facturas al inicio de la legislatura anterior, a día de hoy ya tienen facturas pendientes, exactamente, y tienen facturas todavía que no han pagado. Pero también porque se veía por encima de las posibilidades. El otro día veía la película que ha muerto por encima de sus posibilidades, porque aquí se veía por sus posibilidades. Hay muchos ayuntamientos que, y no se entienda mal, a la fe de ser populistas, hacen lo que sea. Sí. Y yo creo que hay que centrarse un poquito. Sí. Yo creo que esto no consiste solo en yo voy a hacer apariencia, cuando después levantas y hay un montón de basura. Y me refiero a la basura, desde hay un montón de facturas sin pagar, hay un montón de gente dentro de eso, porque otra parte importante que tenemos en el alto adquirir es el paro. Sí, bueno, es bestial el paro que tenemos. Y es bestial el paro que tenemos sobre todo también... ¿no? Solución es complicado, pero es complicado porque, antes lo has comentado, al final el nicho de negocio que hay, de industria que hay en el Alto Guadalquivir, es el que es. Y estamos en un pueblo que precisamente, pues bueno, somos punteros en ese sentido. Sí. Pero sí, tenemos municipios que tienen muchísimos problemas con el desempleo y muchísimos municipios que si no fuese gracias al PER, si no fuese gracias a la agricultura, pues sobre todo, pues que pasarían muchísimas dificultades porque, bueno, al fin y al cabo la industria es el que te da la industria. Cuando hablo de la industria, hablo de la empresa, ¿no? o de una pyme o de un autónomo, de una pequeña empresa, el que te da, digamos, la tranquilidad de tener un empleo, entre comillas, estable, porque que no es un empleo temporal, que no depende de cuánto llueva o cuánta cosecha de la aceituna, como tantísimos jornaleros, que es el problema. El problema ese existe en el Alto Guadalquivir. Aquí tenemos, bueno, municipios que tendrían que ser referentes, que tendrían que ser punteros, como el tema de Montoro, por poner un ejemplo, y desgraciadamente, pues, vemos que son municipios que no tiran, que no han tirado y que no tiran. Y es la cuestión, que no dan la sensación de que se vaya a despertar en ese sentido. Porque, bueno, y son municipios que son referentes, porque, bueno, el gran municipio, por número de habitantes, por extensión, comarcal, la cabeza comarcal, exactamente, Montoro. Está en Montoro. Y, bueno, he dicho Montoro como podría haber dicho otro, ¿no? Pero al ser la cabeza comarcal, pues... es más referente aún, ¿no? Y realmente, pues, es un problema. Es el mayor problema que tiene no el Alto Guadalquivir, sino Córdoba, Andalucía y toda España. Pero yo en general, en la
zona del Alto Guadalquivir pasa una cosa muy particular, y es el desconocimiento incluso de lo que tenemos en el mismo Alto Guadalquivir. No hace mucho yo hablaba con gente y hablábamos del tema del aceite. Sí. Muchísima gente no sabe que es una denominación de origen. ¿No es una pena que no se sepa que existe esa denominación de origen de controlador? Pues sí. Pues sí. Y no se sabe. No digo yo que sea porque, bueno, el gerente de eso es buen amigo, no digo yo que sea porque esté en manos de una empresa en particular, porque es verdad que la mayoría de la producción de la o del Montoro Adamo se hace a través de esa empresa, una empresa, una multinacional importantísima, que además son muchos puestos de trabajo solamente lo que está dando, pero que no puede ser ese desconocimiento, no puede ser que se esté haciendo la Feria del Olivo en Montoro y después su denominación de origen no exista. Sí. Está desaparecida. Que no se ponga como punta de lanza. Claro. Para eso, pero eso está también en el valor que le dé cada una de las instituciones. Cada una de las instituciones, me refiero a los propios ayuntamientos, a la propia Diputación, a la propia Junta de Andalucía. Porque yo considero, y es así, o sea, que en Córdoba, y fíjate si hay distancia de diferencia del Alto Guadalquivir con Córdoba de la zona de Priego. Es mucho más conocido el aceite de Priego o el aceite de Baena con el que tenemos. Exactamente. No me he ido a Baena porque Baena está más cerquita de Córdoba que de lo que está Priego, ¿no? Pero exactamente. Pero es importantísimo. Mira, por ejemplo, cómo se ha trabajado, y eso lo puede ver cualquier cordobés, cómo han trabajado precisamente en Cova. Lo que era Cova, en Pozo Blanco y todo el Valle de los Pedroches, lo que ha representado esa cooperativa. Y han sabido reinventarse y han sabido sacar a flote esa cooperativa. Y hoy en día, pues bueno, ya no es puntera a nivel cordobés ni a nivel andaluz, es puntera a nivel nacional. Pero mira, bien lo has dicho tú, porque han hecho un trabajo importante. Te comento, el otro día había yo, decimos, aquí no nos importa en este medio de decir marca, porque para esto es una empresa, Mercadona tiene Cova. Y sin embargo no tiene otros muchos productos cordobeses. Sí. Y es porque la gente le reclama Cova. Sí. Algo ha hecho Cova y algo están haciendo muy mal. Es decir, ¿por qué en Mercadona no se obliga, digamos, no se obliga, tú no puedes obligar a nadie, pero recomiendan? Echa una mano, pues sí que ha hecho una mano desde las instituciones en el aspecto de que se haga una campañita de vez en cuando. Sí. Los cuatro aceites de oliva. Sí, sí, no, y están en Córdoba. No te digo ni en todos los Mercadona de España, no. Sí. Usted en Córdoba, de momento, va a tener los cuatro. Sí, tiene que tener estos productos. Que echen una manita. Que le pongamos ahí que yo le esté pagando la de... Eso al final son cuatro duros. Que sí, totalmente. Porque además tú lo has dicho, vamos a una cadena como Mercadona, una cadena, pues no decir Carrefour, o no decir Lidl, o no decir otra cadena. Que no sé si en Lidl, Carrefour existen productos cordobeses, ¿no? Es por comentarlo, ¿no? Son cadenas grandes. ¿Qué le cuesta, lo que tú dices, qué le cuesta a ellos tener un artículo más, un producto más? Pero yo ya no voy a que tenga un producto más, no. Es que tiene que tener un claro diferenciador de ese producto. Exactamente, de ese producto. O sea, que la persona que va a comprar, luego lo compre o no lo compre, es lo que tú dices. Pero está ahí, exactamente. Y es un claro diferenciador de lo que es producto cordobés, de lo que no es producto cordobés. Yo creo que se compraría, Agustín. Yo creo que nosotros tenemos el punto chauvinista de los franceses, decir, oye, lo nuestro. Lo nuestro, exactamente. Es decir, y vuelvo a repetir, ¿cómo? Yo quiero leche Coca, lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque eso se queda aquí. Que después estará envasando donde quieran. Que sí, claro, pero eso es lógico, claro. Escoba, la sede central está ahí y lo tengo cerca. Yo soy poco bebedor de vino, pero quiero Montilla Morillo. Sí, lógico. Es decir, ese tipo de cosas son las que hay que defender en Córdoba. Sí. Debemos empezar a defender y desde las instituciones, y ahí sí también os lo ruego a vosotros, a los miembros de Diputación, Ayuntamiento y demás, empezar a defender ese tema. Que no aparezcan ni en las ferias, ni en los no sé qué, en las zonas institucionales aparezcan productos, no. Sí. Es decir, yo entiendo que cada uno en su negocio puede hacer comprar lo que quiere vender. Pero en la zona nuestra, en las zonas no, que sean institucionales, pues oye, pues si da una copa un ayuntamiento porque tenga que darla, claro, es lo lógico. Y si puede ser la cerveza, la que tenemos ahí en Córdoba, ¿En Córdoba? Aunque no sea la sede aquí, pero mira, aquí una sí, totalmente. Es que debemos de empezar a hacer cosas. Y a lo mejor, vamos a ver, tú lo tienes, y antes lo has dicho, tú lo tienes como vino principal, vamos totalmente a poner el vino. Sí, ahora, sí. Si también tú quieres tener manzanilla laguita, la tienes, pero la tienes ahí. Ahora, la botella que tú tienes encima de la mesa es Montilla Morillo. Ahora, que alguien hay que te pide, pero vamos a ver, es lo que tú dices, somos muy nuestro, como todo el mundo, y una persona, hombre, salvo personas muy sibaritas que siempre beban o que siempre consuman un producto, no le va a importar tomarse una copa de Montilla Moriles y dejarla de... Es totalmente así, pero voy más allá, es importante
importante también la labor que se hace precisamente ya no solo de pedagogía con la gente, de bueno, de hacerle ver que bueno, que hacerle partícipe, porque bueno, la denominación de origen, de la del aceite, por ejemplo, de Adamón Montoro. ¿Cuántos agricultores están vinculados a esa denominación? Muchísimos. ¿Cuántos sectores hay vinculados ahí? Pero ya no solo te hablo de propietarios de la tierra, sino de personas, exactamente, de personas que han mamado eso, que es un producto que es de ellos. Porque al final, la jugadora alemana produciendo productos para... Exactamente, que uno lo tiene que sentir como propio. Cuando uno se echa ese aceite, decir, es que esto es parte mía. Esto es parte mío porque esto lo he trabajado. Pero es que trabaja mi primo, mi sobrino, mi amigo. Pero ya no te hablo de esa pedagogía o de ese pensamiento que tiene que tener uno. Te hablo precisamente que a nivel del que estamos hablando, a nivel institucional, que por ejemplo una institución como Diputación muy bien hizo en su día y hoy en día es una referencia de hacer la cata del vino. Y pues de igual manera que se hace la cata del vino, que también se hace mucho por el sector, distintos sectores de aceite, de queso, de muchísimo. En ese sentido en el que nos tenemos que encaminar, porque al final, José, como antes te he dicho al principio, yo era un claro desconocedor de otros deportes. Tuviste que estudiar. Hablar con mucha gente, ir, estar en a pie de obra, como se suele decir vulgarmente, y verlo. Pues tú dices, oye, mira, en tal sitio el hockey está pegando. Y tú dices, hockey, ¿pero qué me estás contando? Y tú ves a 300 niños jugando a hockey. Y dices, macho, ¿pero dónde? Y esto está a la vuelta de la esquina. Pues de igual manera que yo era un claro desconocedor de eso, somos claros desconocedores también del potencial que tiene, ya no solo el Alto Guadalquivir, sino toda la provincia de Córdoba. Y claro, y poner de manifiesto ese tipo de ferias, ese tipo de reclamos, al final es lo que estamos hablando hoy. Una excusa para dar a conocer lo que tenemos. Hay un tema que me sorprende mucho, Agustín. Estamos haciendo una buena conversación, yo creo que esto es de lo que se trata. Exactamente. Mira, ¿por qué la marca Córdoba no se vende? Bien, yo, por nuestras relaciones y tal, pues conozco mucho a la gente de la Confederación de Gastronomía Cordobesa, que tienen además el nombre de marca Córdoba, y que son aquellos que están defendiendo y intentando defender, pues con la asociación de amigos, que están intentando defender los productos cordobeses en sí, ¿no? Pero ahora te vas a Jaén, que los conozco, a Málaga, ¿qué tal? No, ahí está la Diputación detrás. Es decir, le está echando una mano, está no sé qué, al mismo equipo, no al mismo equipo, obviamente, pues son otra gente que están defendiendo la marca de Málaga. Y yo me llego y veo el otro día, no hace demasiado, más la marca Sevilla y los vinos de Sevilla. Sí. ¿Cómo vinos en Sevilla? Sí, vinos en Sevilla. Sí, sí. Hay 150 bares y restaurantes sevillanos que ya empiezan a tener los vinos sevillanos. Sí, 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 exactamente. ¿Y aquí por qué no? Claro. Si aquí te va la última feria de Montoro, desgraciadamente, me encontré ya que la mitad de los barrios que tienen eran manzanilla. Ajá. Y eso todavía que yo sepa no se hace. Sí. ¿Esto cómo se va a arreglar? Es decir, ¿por qué no vendemos la marca Córdoba desde la Diputación? Habría, vamos a ver, yo creo que... Y ahí se complica todo porque... Sí, hombre, claro que sí. Claro que sí, nosotros pusimos muy de manifiesto lo que era Córdoba y lo que era el producto cordobés. Nosotros además pusimos en liza y potenciamos muchísimo las ferias. Y bueno, lo que sí se hizo durante la anterior legislatura también y que se debería de potenciar en ese sentido es precisamente darle otra dimensión al Consorcio de Desarrollo Económico, que ahora es el Instituto de Desarrollo Económico, ¿no? Porque ha pasado de ser consorcio, ha dejado de ser consorcio. Pero la cuestión está que ahí tiene un nicho importante. Ya no hablamos económicamente, que el dinero es importante, pero lo más importante son las personas y son los profesionales. Y son personas que vean más allá. Y ya no se trata, como tú bien dices, de imponer. No, oiga usted es que tiene que tener. No, tú no puedes imponer. Pero tú puedes facilitar. Puedes no financiar, pero sí premiar. O sea, porque es así, es que se trata de eso. Porque las instituciones, al final, esto es dinero que revierte y que genera empleo, que genera riqueza. Y eso en ese sentido es importantísimo. Eso es lo que te iba a decir. Tenemos un nicho de negocio en muchos de los aspectos, en muchos sentidos, sobre todo, y además, que no hablamos de cualquier producto, que hablamos de producto de calidad, ¿eh? Exactamente, con garantía, un certificado de garantía. Ya no hablamos de productos ecológicos, porque en ese sentido sí es verdad que hay muchísimo, muchísimo camino por andar. Exactamente. Pero que también te topas con las trabas burocráticas, con el tema del ecológico. Pero bueno, que más allá del ecológico hablamos de producto que es de primera calidad. Y eso se tiene que poner de manifiesto, y eso, una institución como la cual yo represento aquí, que es Diputación, tiene que tirar, ya no te digo que tiene que aportar,
aportar, sino que tiene que tener. Que tenemos de los mejores ajos de España en ese, del mundo. En ese sentido, mira, es lo que te iba a comentar. Nosotros en la anterior legislatura lo que sí se hizo con fondos europeos, que es importante decirlo, se hicieron muchísimos centros de iniciativa empresarial. Sí. Aquí en Villafranca se hizo un centro de iniciativa empresarial. Pero es que no solo se hizo este centro de iniciativa empresarial en Villafranca con el dinamismo que se le está dando al comercio en Villafranca, con la puesta en valor de la antigua Plaza de Abastos, que estaba como estaba, sí, que le ha dado una dimensión totalmente, totalmente distinta, exactamente. Pero es que tiene la planta de arriba, que es un centro de iniciativa empresarial que precisamente tiene que servir para eso, para dar a conocer entre las empresas y para dar a conocer a la sociedad lo que tenemos en Córdoba, porque esto al fin y al cabo está a través de Fondo Europa, como yo bien he dicho. Pero una institución supramunicipal como la Diputación la que aporta ese dinero. Pero voy más allá. Tenemos, y se ha hecho en Villanueva, se ha hecho el Centro de Iniciativa Empresarial enfocado al tema del jamón. Se ha hecho el Centro de Iniciativa Empresarial en La Rambla, enfocado a la cerámica. Se hizo el Centro de Iniciativa Empresarial, que fue otro formato de Centro de Iniciativa Empresarial, que es mancomunado, porque los Centros de Iniciativa Empresarial son mancomunados, pero aquí se hizo con lo que se hizo. La cuestión está que en Montoro tenemos otro Centro de Iniciativa Empresarial que es mancomunado. Pero en esos centros, o sea, te quiero decir, la aportación de las instituciones a través de fondos europeos está hecha. Pero vamos, y estoy contigo. Exactamente, voy a lo que antes hemos estado hablando. ¿De qué te sirve tener tantísimo polígono industrial si luego no tienes empresa y luego no tienes incentivos las personas, la gente, para crear empresas? Porque claro, hay mucha gente que quiere crear, pero que realmente se encuentra con trabas burocráticas y con los problemas añadidos de la situación. Pero es importante lo que se hizo, pero es a lo que voy. Es importante tener el espacio, pero lo más importante es dotar el espacio. Ya no te hablo de mobiliario, te hablo de contenido. O sea, está muy bien tener un centro de iniciativa empresarial, pero a mí no me sirve de nada tener un centro de iniciativa empresarial cerrado a cal y canto. Yo quiero un centro de iniciativa empresarial que realmente ponga de manifiesto todas las bondades, ya no que tiene un pueblo, porque un centro de iniciativa empresarial es comarca, que es lo que te estoy diciendo, sino todo el Alto Guadalquivir, en este caso, todo el Valle de los Pedroches, toda la zona de Priego, que en Priego también se hizo un centro de iniciativa empresarial muy parecido a este, porque es una plaza de abasto en la parte de abajo y el centro de iniciativa empresarial en la parte de arriba. Pero voy a lo que tú antes has dicho. Es verdad, y eso yo lo he vivido, que se ve otro dinamismo, otra actividad en otros municipios muchísimo más rápida de las que se tienen aquí. Pero eso, al fin y al cabo, José, y convendrás conmigo, ya no depende tanto de las instituciones, porque las instituciones es la misma para Priego que para... Te digo Priego como si te digo Pozo Blanco, como si te digo Villanueva, como si te digo Baena. Totalmente. Te digo que la institución es la misma, pero sí es verdad que ahí forma una parte fundamental, son las personas. El tejido empresarial, el tejido asociativo. Aquí tenemos la Asociación de Comerciantes y Empresarios, que está dinamizando como puede todo lo que es el tejido empresarial. Uh-huh. Pero hace falta, ya no solo hace falta la asociación como tal, no, hace falta las personas que muevan eso. Claro, y al final que tengan inquietudes, que tengan visión, que lo vean, que apuesten. Y al final, como tú haces y como hace mucha gente, oiga usted, yo llamo a la puerta de la institución, mire usted, vengo a presentarle este proyecto. Pero que cuando yo le presento este proyecto, que esto no es algo que a mí se me ha ocurrido porque me he levantado hoy. Exactamente, que no. Que esto es una experiencia adquirida en tal sitio y que esto tiene una repercusión de tanto y que esto usted tiene una inversión de tanto, pero lo que le va a venir de vuelta va a ser tanto, porque eso es importante. Además, también lo has vivido tú. Sí. Cuando al principio de legislatura en Córdoba vino precisamente, a pesar de la situación económica, vino la semifinal de la Copa Davis, que vino fue contra Francia, pues todo el mundo se echaba las manos a la cabeza y no le faltaban motivos para uno pensar contra. Con la que estamos pasando y te gastas el dinero en la Copa Davis. Y tú lo sabes perfectamente, exactamente. ¿Y cuánto ha venido revertido de la Copa? Nada, exactamente. Pues esa es la visión que se debe tener. Porque más allá de que una institución, pues yo como institución, claro, como tal, yo te puedo financiar, yo te puedo decir, yo te puedo poner pero en valor. Pero provocar, ¿no? Claro, y eres tú el que lo tienes que ver. Porque al final yo te doy a ti 10.000 euros, yo te doy a ti 100.000 euros, yo te doy a ti 50.000 euros. Pero si no lo ves, es como tirarlo a la basura. Totalmente. Desgraciamente es así. Y al final es un feedback. Yo, en un tema que tú además manejas muy bien siempre, con el tema del deporte, obviamente, y la juventud, el tema de las puertas secretas. Eso ha sido
publicidad tras publicidad tras publicidad. Correcto. El que no quiera evaluar que el dinero que hay que invertir ahí es sano, es saludable, genera mucho más dinero. Mucho. Que, hombre, yo me podría quejar a Diputación y Ayuntamiento de que a la de Andalucía se le echa mucho poco. Yo me quedaría, ¿por qué? Porque conozco bien a la empresa de organizadora. Sí, sí, a ver, por Inter. Son buena gente y creo que están haciendo una labor imprescindible. Pero a la nacional, oye, a mí me parece fantástico la inversión. Eso repercute en cuánta gente que desconoce, que nada más que conoce el mundo del ciclismo porque es lo que le gusta. Sí. Y dice, anda, Córdoba, ¿y esto qué es? Sí. Es que esto no se ve aquí solo. Correcto. Se ve en todo el mundo, se ve en todo el mundo. Se ve en Francia, se ve. Correcto. Oye, pues estamos vendiendo la ciudad. Sí. Tú con la Davis, cuando se hizo la Davis, el otro. Es decir, todo lo deportivo, todo lo turístico, al final, eso es importantísimo. Sí. Hombre, siempre y cuando tenga, desgraciadamente ha pasado, el tema del Festival de Cine Africano, ¿no? Sí. No sé si estuvo mal enfocado, si estuvo mal no sé qué, con una presión excesivamente alta. Cierto y verdad que se ha tenido que ir. Vale. Pues no pasa nada, oye, también hay que hacer intentos, que haya que saque errores. Sí, sí, no sí. Es que el festival sea malo, yo no creo que el festival sea un mal concepto. Yo creo que es un mal concepto para Córdoba, porque Córdoba realmente nos queda mucho para ese anexo, ¿no? Esa unión con África, ¿no? Para traer a gente africana, no sé qué repercusión tuvo, nadie las conoce exactamente, con lo cual es razonable, pero actividades que potencien, eso es imprescindible. Sí, y también lo hablábamos antes, creo que fuera de cámara, tiene que ser un claro ejemplo diferenciador con respecto a lo que se está haciendo, y tú muy bien lo has comentado también. El tema del cine africano, creo recordar que no sé si ese festival estaba en otra capital de Andalucía. Vino de Tarifa, vino aquí. Exactamente, y vino, pero voy a lo que has dicho, fracasar es bueno también. Totalmente. O sea, porque es que, exactamente, porque es que el que no fracasa es el que no apuesta. El que se queda en trinchera, si no, como antes. Si no apuesta, exactamente, y si no apuesta, olvídate. Porque tú a una persona le puedes acusar, la filosofía prácticamente en ese sentido es la misma, ¿no? Tú puedes acusar a una persona de estar con los brazos cruzados, pero tú no le puedes acusar a una persona que está apostando, aunque la apuesta no le salga bien, por no intentar, exactamente, por no intentar una cosa distinta. Y en ese sentido, pues bueno, es lo que estás diciendo. A lo mejor el festival de cine africano pues no sale bien, a lo mejor el festival de X no sale bien, pero quién te dice. Pero bueno, y el día que se hizo por primera vez la edición del festival de la guitarra, por ejemplo, en Córdoba, ¿a quién se le ocurrió? Exactamente, pues hay quien se le ocurrió, y hoy en día es una referencia que mueve a miles y miles de personas, ya no solo de Córdoba. Hay una cosa que empieza la semana que viene, que está desde la Diputación y que empieza este año. El Festival del Circo. Yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar, no sé los números todavía, sí. Ya nos iremos enterando, pero yo me parece importante. Sí, bueno, una cosa distinta. No se hace, sí. No se hace que se conste en Andalucía en ningún sitio, bueno, pues ya tenemos por lo menos un referente. Bueno, sí sé que se hace en otros sitios de España, pero sí. Nosotros tenemos en Andalucía, bueno, pues tenemos un sitio, un referente. Sí. Oye, pues el que quiera ver circo en la zona, a lo mejor trae este año nada más que a 2.000 turistas, a 2.500 o a cero, me da igual. Pero qué repercusión va a tener, qué información, la gente va a querer venir. Así empezó por lo más con su Festival de Teatro. El Festival de Teatro de Palma, exactamente. Festival de Teatro. Hablamos de los locos de Fuente Ovejuna, que se le ocurrió un día montar aquella historia. Exactamente, el y teatro. Todos, cada dos añitos tenemos en televisión, en todas las televisiones de España, Fuente Ovejuna. Eso es vender un pueblo, eso es vender una comarca. Totalmente. Entonces, ese tipo de cosas lo que tú estás diciendo, vamos a hacerla. Y de Diputación, apoyemos. Yo, por cerrar ya, Agustín, además te agradezco de verdad el tiempo que estás con nosotros. Para nada, placer es mío. La importancia de la Diputación. Sí. Sabes que está, entre comillas, hay partidos que no la quieren, hay partidos que las cambiarían. Tú, como miembro de la Diputación, además has estado en gobierno, gobierno, cuéntame realmente tu referencia, qué importancia tiene la Diputación. Y hablamos en este caso, de verdad, para Córdoba. A mí me da igual si en Salamanca no funcionan las diputaciones, pero a mí la que me preocupa es Córdoba. Las diputaciones, de igual manera que cualquier otro organismo, que cualquier otra institución, funciona o no funciona, dependiendo de también quién esté manejando esa institución. Eso está clarísimo. En lo que representa a las diputaciones, pues bueno, las diputaciones son claves para los municipios. Son claves, son fundamentales, tú antes lo has dicho, los municipios tal y como están los municipios de la provincia, es gracias precisamente a esa labor que hace la Diputación. Si hoy en día intentamos borrar del mapa lo que representan las diputaciones, ya no solo es la falta de servicios que iban a tener los ayuntamientos, sino es que sería insostenible tener esos servicios por parte de los ayuntamientos o por parte incluso de las mancomunidades, porque bueno, la gente…
Te iba a decir que es desconocedora de lo que se hace en Diputación, pero no lo es tanto porque, gracias, claro, lo vive y al final, pues bueno, el día a día, y como antes hemos dicho, bueno, estamos en el año 2016, estamos ya casi en el año 2017, hoy en día no es, es muchísima más la información que se maneja que antiguamente, ¿no? Pero hoy en día se sabe perfectamente que el suministro de agua potable, el suministro del tema de la depuración de agua, te lo hace la propia Diputación, con el tema de la basura, del tema de bueno, de todo tipo de basura, ¿no? Orgánica y no orgánica. Pero ya no solo eso, sino el tema de la financiación para los ayuntamientos. Es la institución supramunicipal que más aporta a los ayuntamientos y más cercana de los ayuntamientos, y que el día a día la gente no lo vive, pero son muchas calles las que se arreglan gracias a la Diputación, gracias al Plan de Fomento y Colaboración, la antigua acción concertada, la cual pues aporta dinero precisamente para eso. Pero ya no solo eso, sino también se aporta dinero a través de los fondos del PER, para que, bueno, para que a esas personas que tienen el desempleo después de la jornada laboral, después de trabajar en el campo, pueda continuar trabajando y pueda tener ingresos para su familia. Pero ya no hablo de eso, hablo de asesoramiento jurídico. Te hablo de una cosa tan importante como es la seguridad, como es el parque de bomberos. Si un pueblo tuviese que gestionar él solo su propio parque de bomberos, y su propia agua, su propia recogida de basura, sería una auténtica ruina. Pero vamos, la Diputación, yo considero. Entonces, ¿eso que solicita la eliminación de la Diputación, qué proponen? No, vamos a ver, el que propone. No. El que propone, yo también. Vamos a ver, el que propone. Miremoslo desde arriba, ¿no? Por encima, no vamos a profundizar. Hablamos del contexto por encima. El que propone la eliminación de la Diputación es un claro desconocedor de lo que es la Diputación. Es más, el que ha propuesto la eliminación de la Diputación ya está dentro de la Diputación, porque hablamos de partidos que se han creado nuevos, pero claro, Partido Socialista ha gobernado siempre en la Diputación Provincial de Córdoba, excepto los 4 años anteriores. Pero bueno, la cuestión está que el Partido Socialista es conocedor de la importancia de la Diputación y no va a decir, oye, mira, eliminar. Sobre todo en Andalucía, bueno, Agustín. Exactamente. Es que son vitales. Hay otras comunidades que no tienen la Diputación. ¿Por qué? Pues porque no le merece la pena, porque tienen otro organismo, otro sistema, exactamente. Pero tendrán otro tipo de Diputación. Pero, exactamente, se llame de otra manera, pero al fin y al cabo se le está dando ese servicio. La cuestión, que es a lo que voy. Hoy en día la Diputación, yo considero que no está en boca de nadie eliminar la Diputación. El que empezó diciendo vamos a eliminar la Diputación ya está dentro de la Diputación y habla lo mismo que hemos hablado siempre. La Diputación se tiene que estar en continuo movimiento, se tiene que estar reinventando, porque es importante. O sea, que la Diputación, al final, lo que está manejando. No, y ágil, exactamente, porque al final lo que está manejando es dinero del contribuyente, es dinero público, que no es dinero de un árbol, exactamente, que es dinero de todas las personas, que pagan de sus impuestos con muchísimo esfuerzo. Y al final la Diputación lo que tiene que hacer es facilitar la vuelta de esos ingresos que vienen a través de impuestos, pero además gestionar fondos, como en este caso hemos estado hablando, fondos europeos, que si no se gestionan bien y si no se gestionan bien el dinero de los impuestos de los ciudadanos, al final, como hemos estado hablando antes, es tirar el dinero. Tiene que ser de una manera ágil, y en la Diputación lo que tiene que ser es ágil y además abaratar muchísimos servicios, que lo está haciendo, que de otra manera sería imposible darle esos servicios a los ciudadanos. Yo no me digo la recogida de basura. Cómo se podría hacer. ¿Cómo se podría hacer una recogida de basura de la mancomunidad del Alto de Alquiler? Cuando hablamos de recogida de basura, hablamos de recogida de perros vagabundos, hablamos de muchísimos servicios bomberos, exactamente. Villafranca tiene por eso donde son bomberos, olvídate. Y una cosa importante que no olvidemos, antiguamente hablo de hace 2 años, pues fue en la legislatura anterior, municipios como Villafranca de Córdoba tenía que aportar dinero al consorcio de bomberos. Desde la legislatura anterior, es la propia Diputación y los ayuntamientos que tienen parque de bomberos, porque en este caso el parque de bomberos del Alto Guadalquivir sabemos que está en Montoro, con lo cual aporta Montoro, exactamente, y además está allí el parque de bomberos. Por lo tanto, te he puesto, por ejemplo, el tema del parque de bomberos, como si te puedo poner otro. Al final eso es
la gestión. Totalmente. El dinamismo. Cuando llegamos nosotros, por ejemplo, y no por decir nosotros, te hablo de lo que hacíamos, sí, nosotros, porque es lo que conozco. Pero es importante lo que se hizo. En una época difícil se congelaron las tasas tanto de recogida de basura como de suministro de agua. Cuando antiguamente, cuando los años anteriores, se había estado teniendo un aumento de una media de un 5%. Totalmente. Eso es importante. ¿Pero sí, por qué? Sí, sí. Porque al final de lo que se trata es de cuadrar números y de hacer factible, porque esto lo hemos estado hablando antes, sí, esto lo paga el contribuyente, lo paga el ciudadano. Hay cientos de personas trabajando y dejándose la piel día a día por dar un servicio a la provincia de Córdoba, de profesionales que están trabajando en la Diputación, sea a través de la... Es que no se podrían eliminar porque son funcionarios. Son claro, funcionarios. Claro. Pero hay que ir a otro sitio, es decir, no, cuando si... hablamos de eliminación, no, es que no se puede eliminar a las personas. El enfoque que se le da es distinto, José, y yo creo que... Hay que hacer una... Que yo creo, y además, cuando uno va con un mensaje, cuando uno quiere hacerse, digamos, con un nicho de voto, cuando uno, sí, quiere hacerse sonar, pues uno tiene que ir al máximo, ¿no? Y es muy fácil decir, y sobre todo en tiempos difíciles, es que las diputaciones nos cuestan tanto, y es que las diputaciones se pueden eliminar, y yo propongo eliminar las diputaciones. Pues mire usted, sí, eliminamos las diputaciones, pero tendrá usted otra oferta, o tendrá usted otro cauce por el cual darle ese servicio a los ayuntamientos. Pero ¿qué es a lo que voy? Yo creo que ese mensaje está totalmente ya, vamos, solventado, sí, que ya no hay ningún... Ya no hay ningún partido. Sí, es verdad, que bueno, que, o sea, que es lícito, eso, que es lícito, o sea, que cada partido, bueno, PSOE ve la gestión de las diputaciones de una manera, claro, el Partido Popular la ve de otra, Ciudadanos la ve de otra, está también Podemos, Izquierda Unida. Que hay que eliminar las diputaciones de la zona rural, perfecto, eliminó usted allí. Exactamente. Pero eso es. En Andalucía, donde andan las mancomunidades bien. Los municipios rurales. Las mancomunidades han perdido completamente la capacidad que tienen muy poquitas capacidades ya. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado a ese acuerdo de decir, bueno, pues la diputación, que sea el gran recurso, sí, y la mancomunidad, porque sea al final la reunión de alcaldes, sí, porque sí, yo sí, creo sí, que es poco más ya, ¿no? Sí. Poco más funciones tiene. Bueno, pues hagamos eso así. Me parece genial. Entonces, pues tenemos un buen desarrollo y bueno, y que nuestras diputaciones sigan funcionando y que sigan haciéndolo bien. Bueno. Y agradecerte, por supuesto, Agustín, que haya sido el que haya iniciado esta ronda que vamos a tener con todos los políticos, si Dios quiere y quieren venir, a 30 días. Para poder hablar de la Diputación, el Alto Guadalquivir y los servicios que de la misma nos tiene ofrecido. Muchísimas gracias, Agustín. Para nada. Para mí ha sido un placer y, bueno, en primer lugar, felicitarte por esa iniciativa, por ese medio, que no son tiempos fáciles, sobre todo para los medios de comunicación. Pero sí es verdad que es importante estar ahí. Cuantos más medios de comunicación, mejor, porque al final soy nuestro altavoz. Eso es lo que hacéis llegar a la ciudadanía, precisamente, y no solo lo que estamos haciendo. Y no solo queremos ser altavoz de la sociedad. De la sociedad, de las empresas, de todo. Las empresas, de todo. Todos podáis hablar y que puedan ser todos. Exactamente. Que no sea... Más uno que otro. Exactamente. Eso es importante. No otros que pasan en otras provincias. Pues bueno, yo no hablo de Córdoba, Luque, sí, ¿no? Sí, pero sí, en otras provincias, pues casi que haya que pagar por salir, ¿no? Pues por eso, o sea, yo te felicito y te doy las gracias por la llamada, y a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Gracias.